2020 foi un ano horrible. O foi para o conxunto da sociedade, pero moi particularmente para todas as actividades humanas que precisan da presencialidade, que precisan da xente, de moita xente que se reúne para desfrutar de todas estas actividades que se realizan no Rías Baixas Fest. Pero tamén certamente hai que recoñecervos que fuchedes capaces de reinventarvos, non? Porque o que non se podía consentir era que se perdera esta riqueza, que é unha riqueza desta provincia, e o fixechedes posible. Todos os festivales estamos haciendo un esforzo extra, outro año máis, para adaptarnos a esta situación e aportar un valor añadido a todos nuestros festivales, que sin duda lo tienen, independientemente de la parte musical y de público. Queremos hacer llegar a todos los asistentes, incluso a los no asistentes, pero generar una imagen y un impacto exterior que pongan en valor el entorno en el que se desarrolla, que es fundamental. Este año el Porta América es un año muy complicado como para todos. Es un festival en el cual normalmente lo que se va a vivir es la experiencia de juntar la gastronomía con la zona de show rocking y la zona de música. Este año eso no puede ser por las medidas que tenemos todos, y sí estamos trabajando para que en el 2022, me imagino, como todos los festivales que estamos aquí, sea una edición ya más parecida a lo normal, a la que deseamos y a la que el público se merece.